arrancando los primeros corredores de 3 kilómetros. Un aplauso para los chicos, mirá cómo vienen. Chicos, sigan que les van a dar una medallita. Más adelante, por favor. Así dejamos la llegada libre. Ariel, fíjate si me traes una silla. Después del arco, por favor, entreguen las medallas. Chicos, continúen hasta el próximo arco. Le van a dar un aplauso. Sigan chicos, sigan un poquito más, sigan un poquito más, sigan un poquito más, hay que ganar los primeros de 8K.
chicos, déjenme espacio para la oficina. Déjenme espacio. Por favor. ¡Qué patito! ¡Ale, Tati! ¡Dale, Tati! ¡Bien, Tati! ¡Bien, Tati!
que hoy tenés el hidratante. Muy bien, chico. Muy bien. Bien, Martín. Vení un poquito más, que te van a ver con la cinta del agua. Gracias.
espacio en la jugada, por favor. Prácticamente en la punta de esta carrera, en la radio, en el momento, en el segundo y en el tercer lugar.
Fernando, nos espera un equipo de adicto de la Veneciana. Y entregamos el kit cuando recibimos la remera. A no dejar de alentar a los compañeros, a los amigos, y agradecerles a todos por haber participado. Atención, porque una vez que termine la carrera, se viene la de chicos. Tratamos de mantener el lugar de llegada libre, ¿eh? En la
gente no se vaya amontonando. Que llegaron
tempranito en el día de hoy. A Productos Pozo, las chicas bonitas pantalenas. A Envases FB que están aportando. Este es Debbie, si les digo. Este es el FB. FB. FB Plásticos, ahí está, que está aportando el agua. Esta ventana. Colaborando de esta manera genial con la gente de Envases FB Plásticos. Pancho Brinti, el Clavis Paragalli, con el diario, constructora Pesca, el figurera artístico Lucas Plas, para constructora, amigo de casa. Muchas gracias a todos ellos que han sido solidarios. Y les vuelvo a comentar esta hermosa bandera que tenemos aquí frente al escenario, presenta con los chicos de la escuela número uno que han sido beneficiados con el aporte de ustedes, de todos ustedes, a través del Rotary Club de Banfield. Hermosa bandera con botones, con tapitas, con el nombre de cada uno de los chicos, acá de nuestra parte. Dejamos limo en el lugar para que la gente llegue. Ahí está, felicitaciones, ya está, ya la carrera terminó. Una vez que pasa el arco negro, ahí seguimos caminando. Y el número lo entregamos al final, junto con la medalla. Le pedimos a los que van corriendo que muestren el número, por favor. Aquellos que van llegando, que muestren el número de la organización. Así lo vamos clasificando y lo vamos preparando para entregar los premios en el día de hoy, en este Día de la Bandera.
Vamos cerrando de a poquitito. ¡Vamos, Roma!